Muy buenos días y bienvenidas de nuevo al canal. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues un mes más. Ya sabéis que a finales de cada mes suelo hacer este pequeño resumen de las últimas semanas y desde que tengo el bullet lo comparto con vosotras. Espero que sea una sección que os guste. Y bueno, como estáis viendo en este momento, estoy apuntando algunas de las frases que me han gustado. No siempre tengo el bullet a mano porque lo suelo dejar en casa. Y cuando encuentro una frase que me inspira, lo que hago es una captura de pantalla en el móvil y me la guardo para poder apuntarla después. Entonces lo que estoy haciendo ahora es buscar esas frases que tengo guardadas y apuntarlas. Ahora mismo estoy apuntando una que es muy bonita que dice: ten paciencia, no te apresures, hay años que hacen preguntas y años que dan respuestas. No todo es ya y ahora, la vida toma su tiempo. Que me parece, pues es una frase muy interesante y en la que tenemos que reflexionar. Creo que somos muy impacientes cuando queremos las cosas y yo me incluyo y por eso me la apunto. Y hay otra frase que me ha gustado muchísimo este mes y que creo que es la favorita de todas y yo creo que me la voy a poner en algún lugar de la casa porque me parece muy acertada, que es esta que estoy apuntando ahora. Cuando ya no creas, crea. Es decir, cuando ya no hay nada por lo que luchar, cuando ya no sepas cómo seguir, cuando no creas en nada, yo creo que lo que más nos inspira es volver a crear. Crear cosas que nos gusten y que nos inspiren. Y ahora mismo estoy apuntando, permite que la vida sea quien ponga todo en su lugar. Para estas dos etiquetas que estáis viendo, las dos últimas, estoy utilizando el rotulador que es especial para fotografía, porque estas son pegatinas y tienen una superficie no porosa que resbala mucho, y cuando he intentado hacerlo con un micro normal, la tinta se acaba por desparramar por toda la etiqueta y no queda nada bonito. Así que bueno, pues utilizo este rotulador y desde entonces me va fenomenal. Bueno, ahí tenéis unas cuantas de las frases que he ido apuntando este mes. Ya os he leído algunas de las que me he guardado. Y ahora lo que voy a hacer es, como siempre, el apartado de cosas bonitas. Ya sabéis que esta sección lo que refleja es, a través del dibujo, de pequeños dibujos, las cosas buenas que han pasado este mes. Y bueno, en este caso, como no podía ser de otra manera, aparece la nueva Scrap Room. Para mí ha sido algo esencial, creo que me ha dado muchísima alegría, muchísima paz, verlo todo ya ordenado, que esté todo en su sitio, que no se estropee de tenerlo de mala manera. Para mí ha sido un momento muy importante y creo que lo he disfrutado mucho y que lo voy a disfrutar mucho más en el futuro, así que como no, tenía que estar aquí. Bueno, como veis, los dibujos no están perfectos, no son simétricos, no están a escala. Simplemente es para más adelante, cuando yo mire este bullet journal, acordarme de aquellas cosas que me hicieron feliz ese mes. Entonces no pretendo que sea perfecto, no pretendo que esté todo al milímetro, simplemente que me dé la sensación o que me inspire aquello a lo que me estoy refiriendo. Entonces bueno, por eso os digo que no tengáis miedo de probar a dibujar a vuestra manera, cada uno tiene su manera y son dibujos muy chiquititos, no tienen por qué estar especialmente detallados, cada uno que lo intente hacer como quiera. Y bueno, ahí veis, estoy con una de las librerías, he puesto también los cuadritos por encima, todos los álbumes que tengo, bueno, un poco pues lo que es esa parte de la habitación y abajo he escrito Scrap Room. Lo primero que hago es dibujar todo con el boli negro, porque lo tengo normalmente hecho a lápiz, lo voy haciendo a lo largo del mes y ahora lo que estoy haciendo es repasarlo para darle un poco más de carácter al dibujo, que se distinga un poquito mejor. Más adelante lo que haremos es colorear un poquito cada uno de los dibujos. Ahora mismo estoy con un cuadro, como veis ahí, hecho una especie de marco y hay una silueta de una chica. Y bueno, en este caso me estoy refiriendo a la visita que hice al Museo de Sorolla, que me encantó. Si me seguís en el canal, habréis visto que he hecho un layout de esa visita. Y bueno, pues también lo quería reflejar aquí porque me inspiró muchísimo ir, me encantó. Fue un momento de belleza incomparable y la tenía que poner. Esa tacita que veis ahí es la que me regalaron mis amigas el día de mi cumpleaños. Bueno, el día que celebramos mi cumpleaños. Me regalaron una taza con mi nombre y un libro que, si me seguís en el canal y habéis visto la página del Project Life, aparece con el libro. Y bueno, como más adelante vais a ver que dibujo otro libro, no quería poner tantos libros ahí encima y he elegido la taza como representación de los regalitos que me dieron. Y bueno, ahora mismo estoy
haciendo el dibujo de una plaqueta de cine, porque este mes he tenido la oportunidad de ir al cine con varias personas y a mí es que el cine me encanta, así que lo he disfrutado muchísimo y tenía que estar también en este resumen. Y voy a dibujar ahora las fotos de las amapolas que ya habréis visto tanto en Instagram como en mi Project Life. Sabéis que me encanta la fotografía y bueno, las amapolas y estas flores silvestres como que me encantan y bueno, he hecho un montón de fotos cuando salía con la bici y bueno, estas fotos que estoy dibujando reflejan ese momento, ¿no? De salir con la bici, disfrutar del momento de deporte y además tengo la parte de la fotografía que luego me llevo a casa, que la decoro y que disfruto mucho, así que también tenía que estar aquí. Y como decía antes, había un libro por aquí y es este que estoy haciendo ahora mismo, que es el libro de Javier Sierra. En el vídeo que subí el martes pasado, visteis que fui a una presentación de este escritor y bueno, tuve la oportunidad de que me firmase uno de los libros. Y bueno, pues también lo quería poner aquí porque fue una tarde muy, muy buena. La verdad es que me gustó muchísimo, es una persona encantadora. Y bueno, tengo un libro más esperando que lo lea, así que bueno, pues también lo quería poner. Y como no, estáis vosotros muy importantes en todo esto que me está pasando. Sois esenciales, sin vosotros al otro lado, todo esto no tendría más sentido que hacerlo para mí. Y reconozco que es un plus el saber que estáis al otro lado, los mensajes tan bonitos que me escribís, el feedback que me dais. Me encanta, me ilusiona muchísimo, entonces bueno, pues es una forma de poneros también ahí, hemos llegado a los 1000 y bueno, pues estoy feliz porque además sois una comunidad tan bonita, de verdad, que leeros unas a otras porque que sois maravillosas, es que os abrazaría a todas, sois encantadoras y siempre tenéis una palabra bonita y yo estoy encantada de teneros ahí. Seguimos con los dibujos y lo que estoy haciendo ahora es una especie de cena que hice con unas amigas y estoy dibujando un poco el plato, los vasos, un poco la mesa, ¿no? Para acordarme de ese momento. Y ahora el último dibujo que falta es este del bonsai. También lo visteis en el Project Life, fui a visitar el Museo del Bonsai en Alcobendas y es un sitio precioso que inspira muchísima paz, que tiene unos bonsais increíbles, de hecho es la colección más importante en Europa. Después de Japón, este es el sitio donde hay mayor cantidad de bonsais y en este estado tan maravilloso. Y yo recomiendo que vayáis para visitarlo, para disfrutarles, que son muy bonitos, que es un espacio que cuidan un montón y merece la pena, aunque no hagáis fotos, estar allí. Y bueno, lo siguiente es como no borrar el lápiz que teníamos, que incluso del movimiento se me ha movido hasta la cámara, como habéis visto. Y este es un paso importante para ver claramente y nítidamente cómo queda, para pasar ahora a lo que es colorear cada uno de los dibujos. En esta ocasión voy a mezclar los Copic con los Tombow porque bueno, pues no tengo todos los colores de todos los rotuladores y entonces tengo que combinarlos. Yo no uso los Copic de la forma correcta, es decir, para utilizar los Copic bien, ya sabéis que tenéis que tener 2 o 3 tonos de cada color para poder hacer el sombreado. Yo no tengo esa posibilidad porque cogí un pack de los colores básicos, entonces lo que hago es sombrear con el mismo color, dando un poco más de intensidad en las zonas que quiero que sean un pelín más oscuras. Vais a ver que más adelante cojo otro verde y hago también algo similar. Es la única manera que tengo ahora mismo de hacerlo porque, como os digo, yo no tengo varios tonos de un mismo color, entonces bueno, pues de momento me manejo así, pero lo correcto sería jugar con 3 tonalidades distintas para crear los distintos volúmenes como hacen bueno, pues muchas de las personas que hay en YouTube. Pues seguro que conoces a Lua y a un montón de personas que lo hacen de maravilla y esto es un arte y bueno, pues yo de momento me apaño así hasta que tenga un poco la colección de rotuladores más amplia y bueno, pues ahí veis que estoy haciendo uno de los bonsais que de hecho es una de las fotos que tenéis en mi Instagram y estoy poniendo ahí, pues eso, el museo del bonsai para acordarme de dónde lo vi. Y bueno, pues seguimos coloreando poco a poco, un poco pensando. Yo en estos momentos no tengo ni música, ni tengo un podcast, ni tengo la radio. Estoy centrada en colorear y en pensar en estas cosas bonitas que me han pasado, porque creo que muchas veces
y yo me incluyo también, necesitamos tener algo puesto, la tele, algún vídeo, música, la radio, como que necesitamos ese estímulo exterior. Y a veces un ratito de calma, de silencio, de estar pensando sin nada alrededor, nada que escuchar, creo que es muy beneficioso y calma un poco la mente, que siempre la tenemos pues muy dispuesta a redes sociales, muy dispuesta a sonidos, a voces, y hay que aprender a estar en silencio y disfrutarlo. Así que yo en este momento estoy dibujando solamente con mis pensamientos. Ahí veis que estoy haciendo la cena que os estaba comentando antes, y bueno, eran unos platos bastante oscuros, así que utilizo el berenjena, no eran exactamente berenjenas, pero tampoco tengo el color preciso, así que bueno, me apaño con lo que tengo. Habéis visto también que los vasos los coloreo de color marrón porque eran Coca-Colas y ahora estoy coloreando pues el campo de amapolas con rojos, con verdes. Ahora cogeré uno de los Tombows para hacer lo que es el cielo de color azul, porque además era ese azul tan intenso que vais a ver y que es tan bonito. Y bueno, pues como os he dicho, yo voy combinando ambos obturadores para conseguir más o menos el efecto que yo quiero. Vuelvo a decidir que yo no lo quiero perfecto, yo solo quiero reflejar pues esa experiencia, ese momento, y con que esté esbozado para mí es suficiente. Me encantaría saber dibujar mejor, pero bueno, todo es ir practicando. Aquí os muestro el resultado ya de cerca, un poco para que veáis los dibujos con más detalle. Como veis, están muy esbozados, muy por encima, pero bueno, reflejan bastante bien, yo creo, lo que quiero transmitir. Como veis ahí, el fuego del libro, la comida, el bonsai, la scrap room, las flores, vosotras y bueno, pues todos los detalles que he querido añadir. Espero que os haya gustado, que os haya relajado este vídeo y que lo intentéis en vuestro bullet journal. Y nada más, me despido de vosotras hasta el próximo vídeo y os doy las gracias por estar al otro lado. Hasta luego.